Bueno, después de trabajar, voy a echar un vistazo a la jugón a ver qué nos trae este mes. El corner de youtuber, sí señor, a ver esta sección. Pero, ¿quién cojones es este tío de aquí? Nueva temporada, nuevos colores, camisetas, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué? Podéis buscarme en mi canal de YouTube, Papadri. Pero ¿quién se pone ese nombre de canal de YouTube? De verdad, chico, qué poco marketing, qué mal te vendes. Y con esa cara, joder, déjame escribir la revista Jugón a cualquier pringa. Luego dicen que la revista Jugón de este mes no tiene nada interesante de contenido. Anda que... Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, bienvenidos a este experimento sociológico llamado Quiero ser el youtuber de cromos en último lugar de subir la colección de la Liga Este. Bueno, seguro que ya estaréis cansados de ver muchísimos vídeos de muchos youtubers sobre esta colección. La Liga Este, por fin, 2017-2018, se abre la temporada, se abre la veda oficialmente de los cromos. El aperitivo fueron los chicles, pero bueno, lo que realmente el salseo está aquí, en este álbum de la Liga Este. Como todos los años, en estas fechas, pues siempre acaba cayendo. Y incluido la revista Jugón, que ya viene siendo un clásico, que es la edición inicial, venga, junta la revista Jugón con el álbum de la Liga Este. Pues bien, yo creo que para que el experimento saliera bien, tendría que subirlo dentro de un año, ¿no? Cuando salga la Liga Este 2018-2019, tendría que subir este vídeo. Pero no. Yo creo que ya es suficiente, así que bueno, os invito a que juntos podamos abrir todo esto y ver qué nos toca. Vamos al lío. Vamos al lío y vamos a empezar. Como veis, este es el pack de inicio, 5 euros, que lo pone por aquí. Lo que sé que el plano, evidentemente, no me da para todo. 5 euros, nos viene la revista Jugón y nos viene el álbum de la colección de la Liga Este con unos cuantos sobres. En total son 60 cromos, ¿vale? 60 cromos. Ahora vamos a abrir todo esto. Primero vamos a ver qué nos depara la revista Jugón número 128, que ya es un clásico en el canal. Y vamos a intentar romper aquí sin destrozar todo. Madre mía, la cantidad de pegamento que echan aquí, que es una locura. Es una locura. Vamos a abrirla. El plastiquito este. ¡Hala! Ya hemos abierto la Jugón y hemos sobrevivido. Aquí está la número 128. Vamos a meterle un poquitito de zoom. Un poquito. Vemos aquí, vamos a hacer un resumen rápido, porque aparte la de este mes es un mes así un poco extraño, ¿no? Porque se juntan fichajes con no fichajes, con presentaciones, con noticias antiguas, bueno, un poco de todo. Vemos aquí el sumario, los más jugones, Ramos de Oro, el jugón español, el premio jugón español que fue para Sergio Ramos. Ahí está, el capitán de Real Madrid, todos los jugones de oro de la historia de la revista, ganó la Nations Cup. Y algo que seguro que ya habéis visto en la entradilla del vídeo, que es algo muy importante para el canal, que es esto que os quería enseñar aquí. Es este artículo que seguro que si ya habéis comprado la revista o el álbum, no sé si lo habréis visto, pero aquí está. Es un artículo que he escrito yo para la revista Jugón. En el corner del youtuber, esa sección que hemos conseguido con mucho esfuerzo traer a la revista Jugón los youtubers, y que Panini muy amablemente nos ha cedido este hueco, que cada vez es un poquito, cada revista que pasa es un poquito más grande, y eso es gracias a todo vuestro apoyo, ¿vale? Así, y gracias a Panini, evidentemente, así que gracias a Panini, gracias a vosotros, pues aquí este hombre, Papadri, puede escribir y darle rienda suelta un poco a sus locuras. Bueno, en este caso escribo un artículo bastante normalito, ¿no? Y escribo un poco sobre una de mis pasiones y algo muy importante en el canal de Papadri, que muchos conoceréis, que son las camisetas, ¿vale?
Por eso salen aquí la camiseta del Madrid y la camiseta del FC Barcelona. Así que espero que lo disfrutéis, espero que os guste y espero que le deis apoyo en vuestras redes sociales a este artículo del córner del youtuber. Luego después habrá gente que diga que no es interesante, pero cuando quiera salir en la revista, pues al final se va a dar un palmo en las narices. Pero bueno, el que quiera entenderlo, que lo entienda, y el que no, ahí queda. Vamos a ver, seguimos con diamantes, jugadores jóvenes. Por aquí tenemos a Mikel Merino, Carlos Soler, Marcos Llorente. Bueno, las jóvenes, jóvenes promesas que prometen darnos muchas alegrías en el futuro. Bueno, seguimos por aquí. Daniel Vaz. Abrimos un poquito más, ahí está. Co-capitanes, los pósters habituales. El anuncio sobre los Megacracks, que es otro vídeo que vamos a ver muy pronto en el canal de Papadri. Los Megacracks, que es una colección que parece un poco el patito feo de Panini, ¿no? Que es la que está ahí un poquito ahí aparte. Pero que ya veréis cómo este año va a dar un vuelco a la situación por el diseño espectacular que tienen las cartas de Megacracks para esta temporada. Y lo que nos interesa es que esta página final, aquí está, en el próximo número 129, tenemos... vamos a ver, dos cromos conmemorativos para el álbum de la Liga Este, que ya también es un clásico, es muy habitual esto. Y Cards edición limitada en la revista Jugón de Megacracks, que también es lo habitual. Así que nada nuevo bajo el sol en los regalos que hace Panini en su revista Jugón para el mes que viene. Así que me la guardaré esta revista con mucho cariño, porque aquí, en esta revista 128, está Papadri. Bueno, ahora sí, vamos al salseo máximo, que es este álbum de la Liga Este. Vamos a quitarlo de aquí. Bueno, después de llamar a los bomberos, a los geos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por fin he podido sacar el plástico del álbum de la Liga Este. Aquí lo tenéis, seguro que ya estáis cansados de verlo, acaba de salir hoy, pero es que ya los he visto en muchísimos sitios. Pero bueno, yo no voy a ser menos. Vamos a darle un repaso así rapidísimo. Dios, que me trabo. Aquí un año más, son 46 años de Liga Este. Un repaso aquí histórico. Los cromos que van a salir en la Jugón del mes que viene van a estar aquí, en estos huecos. Aquí salen, como podemos comprobar, los entrenadores con los escudos, que es algo que hicieron la temporada pasada y que está bastante bien. Me parece correcto que estén todos juntos. Aquí está, tal y cual. Y aquí tenemos el primer equipo, que es el Alavés. Ya sabéis que va por orden alfabético, con sus datos, fundación, socios, el datos del estadio, página web, etcétera, etcétera. Y los huecos para los cromos. Aquí tenemos del 1 al 16 con sus correspondientes colocas, como siempre, como toda la vida. Y nada más, o sea, tenemos 16 huecos, doble página para cada equipo. Eso es lo que tenemos, que es importantísimo. Pasamos al Villarreal, que es el último equipo, y aquí tenemos la promoción Super Golazo. Ahora hay que conseguir las letras de Super Golazo para conseguir el balón de toda la vida también. Los premios de la colección. Lo del Mazda, que también es algo que ya da con la aplicación, pues ya estaba el año pasado también. Y esos son cromos nuevos. Aquí ya empieza un poco el salseíto. La Liga Stars. Aquí tienes una sección espectacular con varias de las mayores estrellas. Está apasionante, tal. Yo, por lo que he visto, parece que no vienen firmadas, ¿no? Parece que no vienen firmadas, con lo bonitas que eran las cartas Premium Oro. Creo que se llamaba, no, Premium Oro, Serie Oro. Bueno, no recuerdo ahora mismo. Me parecían espectaculares desde la temporada pasada y yo creo que aquí se ha dado un paso atrás. Corregidme si no estáis de acuerdo, pero yo creo que aquí, aunque se haya abierto un poco más el abanico, se ha dado un paso atrás. Pero bueno, lo veremos abriendo los sobres. Aquí tenéis la Liga Stars, 26 cromos metalizados con los supercracks de la liga como grandes protagonistas. Les falta la firma. Es que se ha dado un paso atrás. Yo creo que deberían de tener, están firmados y de ser completamente especiales, ¿vale? Un poco más de publicidad. La Liga 1-2-3, como siempre, con los escudos de los equipos. Y los últimos fichajes. Los últimos fichajes, que, si no recuerdo mal, son 60 y pico. 64. Son 64. También, como viene siendo norma habitual. Y los huecos para estos cromos también nuevos, que son los de la Liga Puzzle, que es ese juego que ya presentamos en el canal, al que yo estoy ahora bastante enganchado y del que os voy a subir vídeos en breve, porque ya están los jugadores nuevos de esta temporada, los equipos nuevos ya están en la aplicación de la Liga Puzzle. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema que veremos en los vídeos del juego. Los huecos para los chicles,
los chicles de la caries, la revista Jugón, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Gran Turismo, madre mía. Llevo un año con el juego reservado y aún no ha salido. Me cago en Gran Turismo. Vamos allá. Vamos allá, vamos a abrir los sobres. Los sobres que no van a ser los únicos que vais a ver en el canal, porque muy pronto, en breves, voy a hacer un directillo, un directo abriendo sobres de la liga, que seguro que os va a molar, igual que os moló el que hicimos de Adrenaline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobres, que son los promocionales. Evidentemente son los que vienen con el álbum. Y ya te lo pone aquí. Sobre gratuito, en estos sobres puedes encontrar hasta 185 cromos diferentes. Solo vienen una cantidad de cromos limitada, ¿vale? Limitada. Así que vamos a ello. Me gusta el diseño de la... que esto es aparte, ¿no? Que salga Neymar, evidentemente es un problema, porque Neymar se ha marchado al Paris Saint Germain. Pero claro, la portada está diseñada desde hace meses. Tener en cuenta que es muy difícil ahora que Panini pueda cambiar todo esto. Está todo impreso, está todo hecho para toda España. Es complicadísimo. No lo sé si harán algo o no. Yo creo que no, que va a quedar así y va a quedar como una anécdota. Me gusta mucho el diseño de la portada en general, el colorido y los sobres también. Me gusta bastante este color así verde pistacho. Está bastante curioso. Venga, vamos a ello. Vamos a ver los cromos in situ. Abrimos el primer sobre y el primer cromo que nos toca de esta colección de la Liga este 2017-2018 es Mikel San José. Aquí tenéis el diseño. Me gusta, a mí particularmente me gusta. Tenemos el nombre aquí en un lado. No está como estaba el año pasado, que estaba por aquí. Los datos del futbolista, la foto tipo carnet, el escudo, la posición y la foto en juego. Vale, logo de la Liga Santander y el tamaño es idéntico al de la temporada pasada. Por detrás tenemos por aquí, como siempre, pues la trasera con el número 9 del equipo que corresponde y ya está. O sea que tampoco no hay una gran revolución, pero bueno, han modificado el diseño, está bien. Le damos el aprobado, le damos aprobado. Hay gente que no le gusta que esté el hombre aquí, que esté en horizontal en vez de estar en vertical, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Tenemos 10 sobres por abrir y si no esto se va a alargar muchísimo. Venga, vamos a darle caña. San Mikel San José, tenemos la primera letra de Supergolazo, letra A. A ver, vamos a ver cuántos cromos stars hemos sacado de estos 10 sobres. Venga, Halilovic, Cancelo. Es que tengo la costumbre ahora de los Adrenaline y era así, pam, 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 pam. Y ahora, claro, hay que voltearlos a Papadri. Espabila, coño. Yo, Cancelo del Valencia, Pione Sisto del Celta de Vigo. Tenemos a Granel, primer cromo del Girona que nos toca aquí, Alex Granel. Y Guillerme, nuestro primer cromo del Deportivo. Aquí está Guillerme dos Santos, que ya es propiedad del conjunto blanqueazul, fichado del Udinese. Aquí está Guillerme, nuestro primer cromo del Deport. Seguimos, venga. Seguimos abriendo. Y nos toca primer cromo brillante, que es un escudo. El escudo de nuestros paisanos, de nuestros vecinos del Celta de Vigo. Muy chulo, ahí en relieve. Sí señor, muy bonito ese escudo del Celta. Tenemos otra letra aquí del Supergolazo, la letra E. Y tenemos a Gabriel Mercado del Sevilla, tenemos a Javi Fuego del Español, tenemos a Sidney Rechel del Deportivo, tenemos a Sergio García, que creo que es de los fichajes. Efectivamente, tenemos nuestro primer último fichaje, que es Sergio García, el número 4. ¡Epa! Que se escapa. Sergio García, que vuelve al Español después de su aventura por allí, por Arabia Saudí o sabe Dios dónde. Y del Eibar, Rubén Peña. Continuamos, continuamos con estos sobrecitos de regalo de la revista Jugón. Gaizka Toquero, que ya tenemos aquí la primera baja. Bueno, no, tampoco he pensado en las bajas, pero bueno, esta es relevante porque ha sido hoy. Gaizka Toquero, que se marcha al Zaragoza, a la segunda división. Ahí está. You can see me. You can see me, Gaizka Toquero. Venga, seguimos. Otra letrita por aquí para el balón. Nico Pareja del Sevilla. Kiko Casilla. Lucas Vázquez. Bebú del Celta. Oyer del Levante. Continuamos con el escudo del Athletic Club de Bilbao. Aquí metalizado, otra letra. Leo Baptistao del Español. Jonas Martín. Sansone del Villarreal. Creo que Jonas Martín se ha marchado del Betis, creo. Y Jozabez del Celta. Y Junca del Eibar. Seguimos con más sobrecitos.
Vamos allá, tenemos por aquí a Bigaray en el Alavés, otra letra. Tenemos a Paco Alcácer en el FC Barcelona, Nacho en el Real Madrid. Tenemos a Orellana en el Valencia, Daniel Vaz en el Celta y Berza en el Levante. Seguimos. Esto no para, por ahora no nos ha tocado ningún cromo de la Liga Stars. Carrasco del Atlético de Madrid, otra letra. John Anders Serantes del Leganés. Eric Morán también del Leganés. Sansone repetido ya del Villarreal. Borja García del Girona. Y Torres, Miguel Torres del Málaga. Vamos a por más y nos toca el primero. Nos toca el primero cromo de la Liga Stars, que es Iyarramendi. Aquí con estos brillos, que bueno, no está nada mal, el diseño del cromo no está nada mal, pero yo qué queréis que os diga, me quedaba antes con los cromos de la temporada pasada firmados, a mí me gusta más, para mí es un paso atrás. Primer cromo de la Liga Stars y Iyarramendi con la Real Sociedad, ahí lo tenemos, lo vamos a dejar aquí aparte, otra letra, y tenemos a Boateng con Las Palmas, Lato con el Valencia, Orellana, Tosca con el Betis y Rica con el Málaga. Nos quedan tres sobrecitos y nos toca otro cromo de Liga Stars. Aritz Aduriz, este cromo que seguro que le gusta al amigo Charlie, no solo cromos. Ahí está. Aduriz, la Liga Stars, ese cromo brillante, ese cromo especial. Son los cromos especiales de esta colección de la Liga Santander. A falta de balones de oro, que hasta de enero Adriani no sale, pues es lo que nos toca. Otra letrita por aquí. Tenemos a Nico Pareja también repetido. Montoya en el Valencia. Tenemos a Casemiro en el Real Madrid. Tenemos a Bobú también otra vez repetido en el Celta. Y Celso Borges con el Deportivo. Celso Borges que calza un 48 de pie, creo. 47, un 48. Tiene un pie, madre mía, que puede cruzar a nado el Océano Atlántico. Seguimos. Ay, que me río yo solo. Tenemos a Aymeric Laporte del Athletic Club de Bilbao. Tenemos otra letra. Tenemos a John Andersen antes repetidos. Que claro, solo salen un número determinado de cromos. Correa en el Sevilla. Rodrigo en el Villarreal. Y tenemos a Johnny en el Celta. Y Adrián González, el hijo de Michel. Que es fichaje en el Málaga, pero no es fichaje, o sea, no es último fichaje, viene con un número normal en el Málaga. Último sobre, chicos. De regalo con la jugón, el pack, el starter pack, o como le queráis llamar. Tenemos a Gaizka Toquero, super golazo, un Titi en el Barcelona, Lato otra vez repetido. Nuestro primer cromo de la Liga Puzzle, Gerard Piqué, con estas caricaturas que son un poco feas, la verdad. Tenemos a Tosca en el Betis de nuevo. Y para terminar a Takashi Inui en el Eibar. Bueno, pues nada. Ay, que me quedo sin voz. Después de esta parrafada total y absoluta, espero que no os hayáis aburrido. Nuestros cromos especiales se nos han tocado Iyarramendi y Aduriz de la Liga Stars. El repaso del álbum, repaso de la revista Jugón con ese artículo de Papadri que espero que os guste, de verdad. Quiero que lo pongáis en los comentarios a ver si lo habéis leído, por favor, que os lo pido, por favor. Y nada, nos esperan grandes aperturas con Megacracks, con la Liga Santander y con más sorpresas que están por ahí, que no sabéis que van a venir al canal de Papadri. Si os ha gustado, dejad vuestro like, comentarlo a ver qué os ha parecido, suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!